Bienvenidos a UDE Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Desarrollamos en esta ocasión el módulo 14 con el tema de los dieléctricos. En el módulo anterior establecimos las diferencias básicas entre los dieléctricos y los conductores y nos dimos cuenta de que el asunto esencial de la diferencia está en los electrones internos, que son los electrones de valencia, que dan las propiedades básicas de los dieléctricos, versus los electrones externos, que dan las propiedades fundamentales de los conductores. Recordemos entonces cómo es el modelo básico de un átomo. Pensamos en un núcleo atómico con protones y neutrones, protones positivos, neutrones neutros, rodeados por lo que vamos a llamar una nube electrónica. En principio, en los materiales naturales, en estado normal, el número de electrones iguala al número de protones, de manera que el átomo es intrínsecamente neutro. Ahora bien, si colocamos este átomo en un campo eléctrico, el campo eléctrico intenta trasladar las cargas positivas hacia la izquierda y las cargas negativas, su centro de cargas negativas, hacia la derecha. Esto significa que, a diferencia de la primera situación, en la que el centro geométrico de las cargas negativas coincide con el centro geométrico de las cargas positivas, en la nueva situación, el centro de las cargas positivas y de las cargas negativas no coincide, y esto da lugar entonces a que se desarrolle en el interior del átomo un momento de dipolo que recibe el nombre de momento de dipolo inducido. Recordemos que la definición de momento de dipolo involucra una carga negativa, una positiva de igual magnitud, una distancia, y la definición de dipolo corresponde a esta línea. Digamos entonces, en átomos neutros que no poseen originalmente momento de dipolo eléctrico natural, es posible inducir un momento de dipolo mediante el procedimiento de colocar el átomo en un campo eléctrico externo. Momentos de dipolo inducidos. Esta segunda situación, correspondiente a la molécula del agua, presenta una situación diferente. Un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno y un átomo de hidrógeno. Esta es la estructura fundamental triangular de la molécula del agua. De acuerdo a las teorías modernas sobre la distribución de electrones en los átomos, resulta que el oxígeno se roba la mayor parte de los electrones de la molécula, de manera que funciona como si fuera el polo negativo de un dipolo eléctrico, quedando entonces positivo el hidrógeno y desarrollándose entonces en esta dirección un dipolo eléctrico igual en magnitud, aunque no en dirección, al dipolo eléctrico desarrollado en esta dirección. La suma vectorial de estos dos dipolos eléctricos produce un dipolo que va en dirección horizontal. Observen que la molécula del agua tiene una disposición triangular con un ángulo de 105 grados entre esta dirección y la dirección del momento de dipolo eléctrico neto. Lo que ocurre en la molécula del agua es bastante distinto a lo que vimos en el caso. ¿Cuál es el promedio del momento de dipolo eléctrico del agua natural? Resultaría nulo, aunque ciertamente el momento de dipolo de cada una de las moléculas de agua es permanente y distinto de cero. Sin embargo, si colocamos
una muestra de agua en cercanías de un campo eléctrico que vaya, digamos, en esta dirección, podremos encontrar la siguiente situación resultante. Los dipolos todavía tienen una cierta aleatoriedad en las direcciones, pero si observan cuidadosamente, van a encontrarse con que hay direcciones preferenciales hacia la derecha. De manera que esto significa que la muestra de agua formada inicialmente con moléculas, con momento de dipolo eléctrico natural, permanente, aleatorio, da lugar a una cierta organización hacia la derecha que produce un cierto momento de dipolo neto. Digámoslo de la siguiente manera. Si escogemos en esta gráfica un pequeño cubo y hacemos la pregunta, ¿cuál es el momento de dipolo neto de la distribución? Obtendremos un valor cero. Sin embargo, en esta segunda situación, la misma pregunta sobre momento de dipolo eléctrico promedio va a dar una componente neta en dirección horizontal. Vamos a decir entonces que esta segunda situación corresponde a agua polarizada. ¿Qué es la polarización? Es el resultado de colocar un material en un campo eléctrico externo. Esta proyección nos va a mostrar lo que ocurre en cualquiera de los dos casos. Cada uno de estos dibujos, cada uno de estos óvalos, representa un momento de dipolo eléctrico, ya sea que se trate de un momento de dipolo eléctrico inducido en un átomo o un momento de dipolo eléctrico reorientado en una molécula, como es el caso de la molécula del agua. Vale decir, en esta muestra de material no es importante ahora si los dipolos P de los que estamos hablando son dipolos inducidos o son dipolos permanentes. Lo que importa esencialmente es que la presencia de un campo eléctrico polariza un material. Observen que el efecto de la polarización se realiza, digámoslo así, en dos etapas. Una, reorientación de los dipolos o generación de los dipolos si son inducidos y con direcciones preferenciales que van en la correspondiente dirección del campo electrostático externo. Y segundo, el punto correspondiente a las cargas. Observen que en la zona superficial de la derecha tiende el dipolo a orientarse de manera tal que esta zona se carga positivamente, mientras a la izquierda la carga superficial que se desarrolla es negativa. Digámoslo un poco mejor. La existencia de un campo eléctrico externo polariza el material e induce cargas eléctricas superficiales de signo negativo a la izquierda del material, de signo positivo a la derecha, y con la condición de que, puesto que el material estaba inicialmente neutro, entonces el número de cargas negativas ha de igualar al número de cargas positivas a la derecha. Ahora bien, momento de dipolo es entonces una cantidad que podemos estudiar como una cantidad promedia. Si volvemos al caso de la muestra de agua, donde preguntábamos cuál es el momento de dipolo eléctrico promedio en un pequeño cubo, y lo volvemos a preguntar en esta ocasión, y decimos, momento de dipolo eléctrico promedio,
va a resultar entonces que momento de dipolo eléctrico promedio es, por ejemplo, este vector que va en esta dirección. Y resulta que en todos y cada uno de los puntos del material podemos hacer la misma pregunta. ¿Cuál es el momento de dipolo eléctrico por unidad de volumen? Esta pregunta corresponde exactamente al momento en que hacemos la definición del vector de polarización. Polarización es un vector que tiene un valor específico en cada punto del material y que puede, obviamente, por ser un vector, cambiar de dirección a medida que nos desplazamos en el material. El vector de polarización corresponde entonces a una propiedad vectorial puntual. Cada uno de los posibles materiales va a presentar diversos grados de polarización dependiente de la estructura atómica del material. Estos materiales polarizables reciben también el nombre de dieléctricos o aislantes. Ahora bien, la carga superficial que se induce en el dieléctrico podemos demostrar que es igual a el vector de polarización multiplicado escalarmente por un vector unitario que va en dirección saliente de la superficie. Una vez más, el material polarizado. Dijimos, el campo eléctrico externo polariza el material, induce cargas positivas a la derecha, negativas a la izquierda. ¿Cuáles son entonces los campos eléctricos que resultan después de la polarización? Ciertamente, en el interior del material y en el exterior está el campo eléctrico al que vamos a llamar el campo polarizante, es decir, el campo eléctrico responsable del efecto de la polarización. Pero una vez que tenemos estas cargas positivas y estas negativas a la izquierda, de las positivas a la negativa va un vector que vamos a conocer como el campo eléctrico del dieléctrico. Observen lo que es muy importante, que hay una dirección opuesta entre el campo que crea la polarización y el campo eléctrico debido a las cargas de polarización. El resultado neto de esta situación es que el campo original que había dentro del dieléctrico es disminuido por el campo eléctrico que va hacia la izquierda. Dicho en otras palabras, el campo eléctrico que tenemos en este punto original, el campo eléctrico que tenemos en este punto original de los dos permanece este cambia radicalmente y cambia de tal manera que el campo eléctrico en el interior es menor, campo eléctrico en el interior menor que el campo eléctrico original. De hecho, el campo en el interior es la suma vectorial, pero estos dos vectores tienen direcciones opuestas. Veamos la misma situación desde un punto de vista ligeramente distinto, que nos permite establecer la diferencia entre las cargas superficiales de polarización y lo que llamaremos las cargas libres. Tenemos en esta situación un par de placas conductoras sobre las cuales hemos puesto cargas libres, sigma sub L y sigma sub L, las de la izquierda positivas, las de la derecha negativas. Si no contásemos con este material dieléctrico en el interior, tendríamos entonces un campo eléctrico que va de las cargas positivas a la carga negativa y que tiene un valor de sigma sobre epsilon cero, sigma L. Esto significa
cargas superficiales libres. Sigma es la densidad superficial de carga. Una vez que colocamos el dieléctrico en el interior, el campo eléctrico que va hacia la derecha polariza el dieléctrico, generando cargas positivas a derecha, negativas a la izquierda, y haciendo que aparezca un campo con dirección hacia la izquierda que se resta del campo original inicial entre las placas que va hacia la derecha. De manera que el campo neto eléctrico en el interior de un dieléctrico es menor que si el dieléctrico no existiese. De hecho, entonces, el resultado de la presencia de un dieléctrico es bajar la magnitud, disminuir la magnitud del campo eléctrico en su interior. Nótese que este vector N va en este caso hacia la derecha, siempre hacia afuera del material. Hacia afuera del material en este caso significa hacia la izquierda. Tenemos entonces un bloque dieléctrico que tiene un área lateral A y que tiene un ancho L. Esta serie de valores del área transversa de la longitud del dieléctrico de la normal nos va a servir para hacer los cálculos correspondientes para demostrar que la densidad superficial es igual al valor de la polarización multiplicado escalarmente por el vector unitario de área. Recordemos la definición del momento de dipolo eléctrico. Carga por L. En nuestro caso, el valor de Q, que entre otras cosas, esta carga es la carga de polarización en uno de los extremos de la placa dieléctrica, se puede escribir, de acuerdo a la definición de densidad superficial, como sigma de polarización por el área, por la longitud. Y A multiplicado por L da el volumen del sector o de la franja de dieléctrico. Pero por otro lado, el momento de dipolo eléctrico, de acuerdo a la definición que nos dice que el vector de polarización es igual a momento de dipolo eléctrico por unidad de volumen, e integrando esta expresión obtenemos una relación que nos dice que momento de dipolo eléctrico es esta integral, de modo tal que por lo menos en el caso de la franja de dieléctrico que tenemos en la página anterior, resulta ser P multiplicado por el volumen. Esta expresión, junto con esta, nos dicen entonces que que la polarización, momento de dipolo eléctrico por unidad de volumen, es igual a la carga superficial. Observen que esta expresión vale solamente en el caso en que P y N sean paralelos. Volvamos un momento al dibujo y veremos que N y P son paralelos, mientras N y P son antiparalelos. Esto significa que un producto escalar entre P y N, es capaz de dar el signo de la carga superficial, en un caso positivo, en otro caso negativo, debido a que en un caso es 0 grados y en el otro 180, la dirección relativa entre polarización y vector de superficie. En general, entonces, la conexión entre carga superficial de polarización y vector de polarización se puede expresar en la forma que está en la ecuación en rojo. Ahora bien, la densidad superficial, que se puede escribir en la forma de producto escalar de P y N, permite hacer un cálculo de cuál es la carga total superficial.
Si este cálculo se completa para toda la superficie cerrada, va a resultar que la carga neta de polarización es nula si la superficie consiste en la superficie total del dieléctrico. Sin embargo, nos podemos restringir a superficies cerradas que no contengan el dieléctrico entero y volver a la forma general de la ley de Gauss. Tengamos en cuenta que la ley de Gauss nos afirma que las cargas totales, sean cargas libres o cargas de polarización, son las fuentes del campo electrostático. En nuestro caso, vamos a estar pensando las cargas en términos de sus distribuciones superficiales. Y vamos entonces a realizar esta integración en el caso particular de una superficie que vamos a escoger de una forma como esta, donde esta superficie abarca una porción de cargas libres y una porción de las correspondientes cargas de polarización inducidas. Noten que estas cargas son positivas, mientras estas son negativas, o si se escogiese una superficie de integración en esta región, se tendrían cargas libres negativas y cargas superficiales de polarización positivas. Esto nos dice que en esta expresión hemos de tener en cuenta que si estas cargas son positivas, estas son negativas, por lo cual el signo menos aparece antes de la integral. Esto trae entonces como consecuencia que la forma del lado derecho, donde están las cargas totales libres y de polarización, tome esta forma. Ahora bien, si la integral de la derecha se traslada hacia la izquierda, podemos hacer una factorización que nos permite definir lo que hay en el paréntesis como un nuevo vector al que vamos a llamar vector de desplazamiento eléctrico. La nueva ley que esto sugiere, que es una forma nueva de ley de Gauss, en esta región se tendrían cargas libres negativas y cargas superficiales de polarización positivas. Esto nos dice que en esta expresión hemos de tener en cuenta que si estas cargas son positivas, estas son negativas, por lo cual el signo menos aparece antes de la integral. Esto trae entonces como consecuencia que la forma del lado derecho, donde están las cargas totales libres y de polarización, tome esta forma. Ahora bien, si la integral de la derecha se traslada hacia la izquierda, podemos hacer una... Ahora bien, consideremos, para ir a casos simples, una situación en la que se cuenta con materiales dieléctricos, es decir, los aislantes, que sean homogéneos, que sean lineales en su comportamiento. Lineales va a significar relación lineal entre polarización y campo eléctrico, y que además sean isotrópicos. Isotrópico significa que las propiedades del material son las mismas en cualquier dirección. Resulta entonces que para este tipo de materiales, el vector de polarización tiene una relación directa con el campo polarizante, que se escribe de este modo, donde epsilon cero es la permitividad del vacío y esta expresión G sub E corresponde a lo que se llama la susceptibilidad del medio material. Si volvemos a la definición de el vector de desplazamiento, vamos a tener entonces algo que nos dice que epsilon 0e más p puede transformarse si
en vez de P colocamos esta expresión y luego factorizamos el campo eléctrico. El campo eléctrico, entonces, está precedido de un factor que nos permite hacer una nueva definición de lo que vamos a conocer como permitividad del medio material. Permitividad del medio material es igual a la permitividad del vacío por 1 más J sub V, que es la susceptibilidad eléctrica. De esta manera, entonces, el vector de desplazamiento se puede escribir como epsilon por E. Observen en esta expresión que epsilon es entonces definido como epsilon 0, 1 más J sub E, lo que significa que el factor de permitividad es generalmente mayor que 1, puesto que en la mayor parte de las circunstancias el valor de la susceptibilidad es positivo. Y además, en el caso en que no tengamos medios materiales, sino que tengamos campos eléctricos en el vacío, por no aparecer medio material, este valor de J sub V es 0, lo que significa que en el vacío, con J sub V 0, epsilon es igual a epsilon 0, y podemos regresar a la ley usual de Gauss. Vale decir, primero que todo, el vector de desplazamiento se puede escribir, como lo hicimos previamente, D igual a epsilon por E. Reemplazando esta ecuación en la ley de Gauss, obtenemos entonces una ley de Gauss nueva para campos eléctricos en presencia de medios materiales. El cambio radical está en que en el denominador ya no aparece la permitividad del vacío, sino la permitividad del medio material. Ciertamente, epsilon es epsilon cero en el caso del vacío, lo que significa algo bastante simple, y es que el vacío no es polarizable. Vamos ahora a un ejercicio simple en el que contamos con una carga puntual central rodeada de un cascarón dieléctrico, un cascarón aislante determinado en sus propiedades básicas por su permitividad. ¿Qué dice la ley de Gauss nueva que acabamos de desarrollar? Dice: el flujo del vector de desplazamiento depende solo de las cargas libres. Esto significa que, puesto que la única carga libre que hay en este problema es la carga central, entonces el vector de desplazamiento sale de la carga, pasa por esta zona de vacío, penetra el dieléctrico, sale al vacío sin notar las cargas que se han inducido por polarización en las superficies interior y exterior del dieléctrico. ¿Qué significa esto? Significa que no va a haber cambio, no va a haber saltos en estas zonas para el vector de desplazamiento, porque la ley de Gauss para el vector de desplazamiento no lee las cargas de polarización, sino las cargas libres. Mientras eso ocurre para el vector de desplazamiento, el campo eléctrico va en esta posición a ser determinado por la carga central, mientras dentro del dieléctrico el campo eléctrico está determinado por la carga libre y por las cargas de polarización, de manera que el valor del campo eléctrico no se empata de manera continua con el valor que venía desde el interior.
Igualmente, cuando el vector de campo eléctrico comienza a salir, presenta en esta zona una discontinuidad por la presencia de las cargas positivas de polarización. Radio interior del cascarón A, radio exterior B, y vamos a resolver el problema pensando en las gaussianas que aquí aparecen en rojo. Una gaussiana en la zona de vacío, una gaussiana en el interior del dieléctrico y una gaussiana externa. Vale decir, una gaussiana para R menor que A, para R entre A y B y para R mayor que B. ¿Qué ocurre en la zona de vacío, donde la única carga que hay libre es la carga puntual del centro? Si es una zona de vacío, vamos a escribir D por DA sin el producto punto, porque D y DA son paralelos. Como se trata de vacío, D es igual a epsilon 0E, y por procedimientos que ya sabemos realizar, la integración se convierte en 4πr2 igual toda la integral de flujo a Q, por lo cual el campo eléctrico en la zona interna es el mismo que si la carga estuviera sola sin dieléctrico. En la zona siguiente, que cubre exactamente el cascarón dieléctrico, D es igual a epsilon por E, y la integración sobre el área produce una esfera y la carga encerrada en el segundo tipo de superficie gaussiana es la carga neta Q. Recuerden que la integral gaussiana dice vector de desplazamiento está asociado con la magnitud de la carga libre, y esto significa que el campo eléctrico en el interior del cascarón está afectado con este epsilon en vez de epsilon cero, lo que significa que este campo es más pequeño que si no estuviera el dieléctrico. Y en la zona externa, fuera del dieléctrico, donde otra vez tenemos vacío, hemos de escribir epsilon cero, lo que significa que en el exterior del cascarón dieléctrico todo ocurre como si solo existiera la carga puntual del centro sin dieléctrico. ¿Esto a qué conduce gráficamente? A esta curva. El campo eléctrico en la zona interna es decreciente de la forma 1 sobre R2. Y después de que hemos salido del dieléctrico, continúa como 1 sobre R2. Pero en la zona interna, donde está el dieléctrico entre A y B, el valor del campo eléctrico es menor que el valor que hubiera tenido si no hubiera estado presente el dieléctrico. Ahora bien, como un problema propuesto, nuevamente una carga puntual Q en el centro de esta serie de cascarones concéntricos. Una zona de vacío. Una segunda zona donde se tiene un conductor neutro, rodeado a su vez por un dieléctrico. Observen otra vez, carga puntual central, vacío, conductor y dieléctrico. Esta situación, este problema, conjuga los temas que hemos visto anteriormente sobre conductores y dieléctricos. De lo que se trata es de que calculen en cada una de las zonas los valores del campo electrostático respecto a la variable radial, y que demuestren que el comportamiento del campo en las distintas zonas es como se muestra en el gráfico, decreciendo como 1 sobre R2 en la zona central, decreciendo como 1 sobre R2 por fuera de los dos cascarones.
siendo el campo electrostático cero en el conductor y siendo el campo electrostático afectado por un término de 1 sobre epsilon en el interior del cascarón dieléctrico. Hasta aquí lo correspondiente al módulo 14 del capítulo 4. Después de la lectura de este módulo, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.